Hola youtubers, os habla Metal Mister Forever. En esta ocasión os quiero enseñar unos pequeños trucos que son muy sencillos de hacer. El primero, ya que estáis viendo un tutorial, como debéis de ya saber muchos, yo utilizo el Camtasia Studio. Pues bueno, uno de los trucos sirve para dar una prioridad a un programa en concreto. En esta ocasión os enseñaré a dar prioridad a, por ejemplo, el programa Camtasia Studio, que vosotros podríais aplicarlo a el programa que quisierais, ¿vale? Darle prioridad. Bueno, es muy sencillo. Debéis de tocar las teclas, apretar las teclas Control, Alt y Sub. Se os abrirá esta ventana y tenéis que ir a iniciar el administrador de tareas. Entonces aquí os saldrán por defecto, no sé en qué ventana os saldrá, yo como la utilizo bastante, me salen procesos, pero es posible que os salgan aplicaciones. Pues si os aparece en aplicaciones, debéis de ir a la de procesos. Entonces, para dar prioridad al programa, en esta ocasión es el Camtasia Studio, lo que debéis de hacer es poneros sobre él, lo podréis identificar fácilmente, ¿vale? Porque podréis ampliar también y ver aquí un poco el nombre de la descripción, ¿vale? Pues en este caso yo me pongo encima de Camtasia Studio, le doy el botón de la derecha, me voy a establecer prioridad y le doy a alta, por ejemplo. Entonces con esto lo que estoy ganando es recursos que no se van a utilizar para otros programas, sino para este en concreto, ¿vale? Porque como ahora estoy haciendo un vídeo, pues me es mejor que el ordenador utilice el máximo potencial para hacer los vídeos, ¿vale? Y luego cuando os aparecerá esta ventanita y le dais a cambiar prioridad. Desde ese momento, el programa habrá mejorado sus recursos para poder funcionar. Vale, este es el primer truco que os quería enseñar. Ahora os voy a enseñar otro truco que es para tiene que ver con las unidades de disco que tenemos en nuestro ordenador. Este pequeño truco que os voy a enseñar ahora será muy útil para las personas que ya, al haber instalado algún programa de repente en el equipo aparecen un montón de unidades de disco. Pues yo os voy a enseñar cómo volver a ponerla que desaparezcan y que se queden tal y como están ahora. Bueno, para ello tenéis que seguir estos pasos. Para poder hacer el truco debéis de estar dentro del explorador de Windows. Podemos acceder desde equipo, por ejemplo, y debéis de presionar el botón Alt y se os abrirán unas opciones en esta parte de aquí que veis. ¿Veis? Entonces debéis de dirigiros a Herramientas, Opciones de carpeta, Ver y bajáis hasta la opción que pone Ocultar unidades vacías en la carpeta de equipo. En mi caso, están ocultas, pero para que veáis el ejemplo que os he puesto antes, cuando un programa a veces desconfigura esta parte, os encontraríais las unidades de esta manera. ¿Veis? Os aparecerían ahí un montón de unidades. Pues bueno, en el caso de que lo tuvieseis así, lo único que tenéis que dar es a ocultar unidades vacías en la carpeta equipo. Y le dais a aplicar y os desaparecerían. Y luego en aceptar. Respecto al truco anterior, también os puede ser útil activar otra casilla que está un poquito más arriba de donde la habéis visto,
que es para mostrar todos los archivos ocultos que pueda haber dentro de una carpeta determinada o de un programa. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. Y también se hace de la misma forma, entrando en el explorador de Windows, botón Alt, vais a herramientas, opciones de carpeta, vais a ver y debéis de marcar mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Le dais ahí y le dais a aplicar y veréis cómo aparecerán algunos archivos ocultos. ¿Veis? Este también nos puede ser útil para encontrar si algún archivo oculto. Ahora os voy a enseñar cómo podéis poner vuestro nombre en la barra de tareas de una manera sencilla y sin ningún problema. Lo primero que debéis de hacer es en medio del escritorio darle al botón de la derecha e ir a nuevo. Vais a carpeta. Se os abrirá una carpeta en la que ponéis el nombre que vosotros queráis. En mi caso voy a poner MMF Tutoriales. Le dais a intro. Y una vez tenéis la carpeta creada, os vais a la barra de tareas, botón de la derecha, vais a barra de herramientas y a nueva barra de herramientas. Se os abrirá esta ventana en donde debéis de ir a escritorio. Os aparecerán aquí unas carpetas y una de ellas es la que acabáis de crear, MMF Tutoriales en este caso. La seleccionáis y le dais a seleccionar carpeta. Como podéis comprobar, ya tenéis aquí abajo vuestro nombre. Ahora lo que podéis hacer es eliminar esta carpeta. Vamos a eliminarla. Le damos que sí. Y ya está eliminado. Ahora os voy a enseñar cómo podéis mover vuestro nombre e incluso los programas que tengáis abiertos para poder ponerlos en la zona que queráis. Y es tan sencillo como darle el botón de la derecha a la barra en un espacio en vacío y desbloqueáis la barra de tareas. Bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer es mover desde la barrita esta hacia un lado. Y este lo podéis poner donde queráis. En mi caso lo quiero poner a este lado del logotipo de Windows. Y esto, pues lo mismo, lo podéis centrar allí donde queráis. En esta ocasión lo voy a dejar aquí. Una vez lo tengáis configurado así como queráis, volvéis a bloquear la barra de tareas con el botón derecho y bloquear la barra de tareas. Y ahora ya tendréis siempre por defecto los iconos os saldrán aquí en medio y vuestro nombre al lado del logotipo de Windows. También os voy a enseñar que por lo que fuese no queréis que os aparezca ya más el nombre que acabáis de poner y es tan sencillo como botón de la derecha, barra de herramientas y como podréis ver aquí os aparece el nombre, en mi caso MMF Tutoriales, con un visto. Y si lo desmarcáis, desaparecerá el nombre, como vais a poder ver ahora mismo. Y todo vuelve a su sitio. Bueno, pues nada, amigos, os he enseñado esto. Espero que, como siempre, que os sea útil. Y nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós.